Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es algo un poquito especial porque les voy a dar algunos consejos que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera antes y que, no sé, siento que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para escucharlos, que los van a ayudar, que tal vez a ti que estás viendo el videito digas nunca había escuchado esto y conecta con lo que estoy sintiendo o con lo que me está pasando. Y pues sí, son 5 consejitos que creo que te pueden ayudar a tener una mejor vida y a estar mejor contigo mismo. Y vamos a empezar. El primero se trata de nosotros, de construir autoestima y de construir como este amor propio. Aquí lo importante y el consejo clave es que la única persona que tienes que complacer en esta vida es a ti mismo, no a nadie más, no a tus papás, no a tu novia, no a tu hermano, no a tus amigos. Ellos tienen que aprender a vivir con como tú eres, pero tú no tienes que estar cambiando y no tienes que estar modificando las cosas que te gustan de ti solo porque a ellos no les parece. Y mucha gente lo hace y yo lo veo y yo lo viví con muchos amigos que como que a veces parecía que no encajabas bien, y el problema ahí no es que tengas que cambiar para encajar, sino que tienes que buscar un nuevo lugar donde sí pertenezcas. Entonces es muy 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 importante saber que la única persona que tienes que complacer es a ti, y tienes que pensar en lo que a ti te gusta y en lo que a ti te hace feliz y hacerlo más y hacerlo más seguido. El siguiente consejo del que voy a hablar es hacer las cosas siempre con pasión. Creo que yo viví esto como muchísimos años donde hacía las cosas por hacerlas, por cumplir, no me esforzaba tanto, y ahora me doy cuenta que no es la forma correcta de hacer las cosas. Creo que siempre hay que esforzarse mucho en las cosas que nos importan, en los proyectos personales, en las cosas que son inversiones para nosotros mismos o que vamos a hacer un bien común. Ahí siempre hay que echarle muchísimas ganas, siempre hay que tener esta, como este fuego interno. Y si nos vamos a equivocar, hay que equivocarnos también con pasión. Hay que equivocarnos no porque no lo intentamos o fallar porque nos dio miedo, sino hay que aventarnos y hay que animarnos a hacer las cosas. Y tal vez fallemos porque no usamos el método adecuado, pero no vamos a fallar porque fuimos cobardes o porque no nos atrevimos o porque ni siquiera lo intentamos. El siguiente consejo tiene que ver con enamorarse, y esto es algo que vi en una serie, en Teen Wolf, pero lo vi y dije, esto es tan cierto. Y más, se me hizo como súper curioso que lo dijeron en una serie de adolescentes donde al parecer todo mundo se mete con todos y al final son parejas súper establecidas que duran por siempre. Y en algún momento la mamá del personaje principal le dice, te enamoras más de una vez. Y eso es un consejo que se me ha quedado en la cabeza muchísimo. Y sí, nos enamoramos y nos rompen el corazón y muchas veces sentimos que es el fin del mundo, ¿saben? Que ya hasta ahí llegamos y que nunca vamos a salir adelante y que nunca nos vamos a recuperar y que perdimos al amor de nuestra vida. Y tal vez sí perdimos al amor de nuestra vida, pero no va a ser la última vez que nos enamoremos. Te enamoras más de una vez y el chiste es estar listo y preparado para utilizar todo lo que aprendiste en esa ocasión y mejorarlo para la que sigue y quitar las cosas que no te gustan y siempre ser como exigentes y decir esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero y no conformarte con menos de eso. Tal vez pases mucho más tiempo soltero, como yo, pero al final del día creo que es muy importante saber que aunque te rompan el corazón, te vas a volver a enamorar y vas a volver a encontrar cosas bien padres y vas a tener experiencias súper súper diferentes con las nuevas personas que lleguen a tu vida, y que todo eso está bien, que no es que traiciones la memoria de alguien o que no es que no hayas sufrido, sino que aprendiste a salir adelante y aprendiste a abrir tu corazón otra vez y enamorarte otra vez. Algo bien, bien, bien importante en esta vida, que de esto estuve hablando en mi blog escrito hace un tiempo, y era como las personas muchas veces confunden esta idea de tener autoestima y quererte a ti mismo con ser egoísta y con que solo te preocupes por ti y ser narcisista. Y creo que no va por ahí la cosa. Hay que invertir en ti. Hay que invertir en vernos mejor, en sentirnos mejor. Si para ti es ir a comprar ropa, ir a cambiarte el pelo, comprarte unos lentes de contacto, no sé, lo que sea que hagas, lo que sea que te haga sentir mejor y que te ves mejor y que estás invirtiendo en ti y estás haciendo algo más por ti, hazlo. No es egoísmo, no es ser narcisista, es aprender a quererte y aprender a valorar lo que eres y entender todo lo que puedes valer más adelante. Porque todo el tiempo estamos haciendo inversiones en la vida. Cada decisión que tomamos es una inversión, y la inversión más importante que vamos a hacer es en nosotros mismos y en estar bien con nosotros. Entonces todo eso que te haga sentir bien, ir al gimnasio, ir a yoga, ir a meditación, no sé, tomar clases de manejo de ira o ir al psicólogo o no sé, hacer desintoxicaciones de jugos, lo que sea, en serio, lo que sea que te haga sentir mejor, hazlo. Invierte en ti mismo, no en nadie más, invierte en ti. Y el último consejo que les voy a dar, y este también se me hace súper súper importante porque yo lo viví y yo como que me arrepiento de muchas cosas, es que no decimos sí lo suficiente. No nos animamos a hacer muchas cosas
porque estamos un poco como estancados con miedos, con como paranoias, con cosas que a veces ni siquiera queremos hacer como el esfuerzo, ¿saben? De decir, bueno, va, vamos a animarnos a hacer esto. Y yo lo viví muchísimo en prepa, por ejemplo, donde yo no hacía nada. O sea, yo, no sé, mis amigos querían ir de fiesta y yo decía, no, no, gracias. O querían hacer algo padre y yo decía, no, no, no. Porque me daba como miedito, ¿saben? Porque juzgaba mucho, porque no sabía que eran oportunidades que no se me iban a volver a presentar. Y así es la vida. Hay 1,000,000 de oportunidades que solo van a pasar una vez. Hay muchas que sí se repiten y está padre. Y tal vez si dijiste que no en algún momento puedas decir que sí en el que sigue. Pero la mayoría no se van a repetir. Entonces es muy, muy, muy importante aprender a decir sí más seguido. No enloquecernos y descarriarnos y ser hay unos locos que hacen todo. O sea, hay que ser listos también y nunca ponernos en peligro y nunca poner en peligro a los demás. Pero aprender a decir sí más seguido, yo lo hago ahora y me ha dado muchas cosas muy padres. Me ha dado gente bien interesante, me ha hecho hacer nuevos amigos, me ha hecho viajar, me ha hecho ganar mucha, mucha experiencia de vida que de alguna otra forma no lo hubiera logrado. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que estos consejos les sirvan. Si tuvieron algún favorito, algo que resonó con ustedes, déjenmelo en un comentario. No olviden darle manita arriba al video porque significa el mundo para mí ver que les gusta. Y si no les gusta, pues no sé, pero no le den manita abajo. No olviden también suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos que hago cada semana. Compartan el video con sus amigos, compartan el video con su familia, con sus novias, con sus novios, con lo que tengan, con lo que quieran. Para que ellos también escuchen estos consejos porque siento que son cosas que tenemos que decir más seguido. Recuerden que estoy en todas las redes sociales del mundo, los links están en la cajita de descripción. Los espero por allá para que seamos mejores amigos en todos lados. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.